En la palabra de Dios encontramos historias y acontecimientos y también figuras que ilustran las cosas espirituales. Por ejemplo, el vino es símbolo del Espíritu Santo, el aceite de la unción, el pan de la palabra de Dios, el agua del bautismo e incluso el color blanco de la pureza. En este caso, la lepra es símbolo del pecado. La lepra era la enfermedad más temida del mundo antiguo. Se consideraba al leproso como la persona más impura, más rebelde y más repugnante que uno se podía imaginar. Se creía que la lepra era el castigo resultado de algún terrible pecado. No se conocía cura para la lepra. Se creía que solamente Dios era suficiente poderoso para curar al leproso. Por eso, al limpiar Jesús al leproso, estaba demostrando que era Dios. Él tenía el poder para limpiar al más impuro, sin importar cuán terrible fuese su impureza. La pregunta que quiero dejarte con esta reflexión es, ¿por qué regresó el leproso? En primer lugar, vamos a tratar las características de la lepra. Era hereditaria, era contagiosa. El que se infectaba era porque alguien lo había contagiado. Si el leproso llega a tener hijos, estos sin duda nacerían infectados. El hombre es pecador porque alguien lo infectó, pues el pecado, en este caso hablando de la lepra, era hereditario. Es una enfermedad que se desarrolla lenta y paulatinamente. La lepra desfigura al enfermo, causa hinchazón y blanquea el pelo. Destruía el cuerpo lentamente. Los leprosos no podían hablar con claridad. Hablaban con mucha dificultad, y el pecado desfigura la imagen de Dios en el hombre. La lepra también insensibiliza los nervios del tacto. Ya no sienten dolor o el calor. La lepra destruye las vidas, destruye los hogares. Cuando la lepra está en tu vida, tú ya no sientes lo mismo. Ya no sientes nada. Tu sensibilidad espiritual se va perdiendo poco a poco. Y es que el pecado insensibiliza a la persona. El pecado insensibiliza al punto que deja de sentir el dolor que produce el sufrimiento. Se acostumbra a vivir en medio del caos y los problemas a tal grado que cuando menos lo espera, y sin percatarse de ello, empieza a desmoronarse su vida delante de él. Cuando se da cuenta es porque ya su matrimonio, por ejemplo, se ha deshecho. Sus hijos están con las pandillas, sus hijos abandonan el hogar o están en la cárcel. A lo mejor el pecado te insensibiliza tanto que ya estás atado a los vicios y eres enfermo incluso a causa de su pecado. El pecado también separa al infectado de sus seres queridos. Los leprosos eran separados de su familia. De hecho, si lees los pasajes del Antiguo Testamento, menciona que al leproso había que apartarle del campamento. Y es que a los leprosos se les separaba de su familia, se les separaba de sus amigos. Eran confinados a lugares alejados del campamento. El leproso era como desterrado de su patria, separado totalmente de la sociedad terrenal y espiritual. Levítico capítulo 13, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Al leproso no se le permitía vivir en ninguna ciudad. Su morada debía ser a las puertas de la ciudad, hacia afuera, no hacia adentro. Se consideraba al leproso como totalmente impuro, física y espiritualmente.
No debía acercarse a menos de 6 pies, es decir, 2 metros de cualquier persona, incluyendo también, presta mucha atención, a los miembros de la familia. Al leproso se le consideraba muerto. Debía vestir un manto negro para ser reconocido como perteneciente a los muertos. En muchas ocasiones vino por la desobediencia a Dios. Los sacerdotes eran responsables de la salud del campamento. Era su deber expulsar o readmitir a los leprosos. El leproso tenía que anunciar su condición. Los leprosos tenían que decir leproso, leproso cuando se acercaba a alguien que estuviera limpio. Y el leproso, en quien hubiese llaga, debería llevar vestidos rasgados y su cabeza descubierta y esbozando. Inmundo, inmundo soy. Levítico capítulo 13, versículo 45. Ahí encontramos la referencia. El pecador, en su manera de vestir y en su manera de hablar, se denuncia que está infectado de pecado. Se le ve por los hechos, se le ve por el testimonio. Siempre que se acerca a alguien contaminado con el pecado, en su sola manera de hablar, comunicar, lo puede infectar. Los samaritanos y los judíos no se llevaban, sin embargo, en la enfermedad se juntaron. Y es que la miseria y el pecado une a las personas. Hay que decir que la lepra es incurable. Es incurable hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la lepra no tiene una cura. Solo Dios y su poder pueden curar la lepra. Al leproso se le consideraba contaminado y sin remedio, sin esperanza. No había cura. Un gran sufrimiento predece una muerte segura. Y la vida del pecador es solo sufrimiento y luego morir antes de tiempo. Porque el pecador necio muere antes de tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. El encuentro con Jesús es la parte clave en la vida de este leproso. Imagine la angustia y el quebranto de corazón de los leprosos, totalmente separados de su familia, de sus amigos, de la sociedad. Imagine el dolor emocional y mental. Aquí se percatan de que Jesús salía de la ciudad y se apresuraron a gritarle de lejos porque no se podían acercar por él por su enfermedad. Por eso le gritan de lejos. Ellos comenzaron de lejos a gritar a Jesús, los 10 con todos, y su débil voz, porque al estar leproso yo me imagino que no podían gritar demasiado fuerte. Además, gritaban, pedían a Jesús que los sanara. Jesús los manda al templo, les manda a la iglesia, en el camino. Y mientras van en el camino, al comenzar a ir al templo, se les va quitando la lepra. Al 90% de ellos se les olvidó de quién habían recibido la sanidad. Y en muchas ocasiones nosotros andamos como estos 9 leprosos. El Señor nos sana, el Señor nos libera, el Señor nos saca de nuestra antigua manera de vivir y nos olvidamos. Nos olvidamos del milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Estos leprosos corren inmediatamente a sus hogares, me los imagino, a sus familiares. Se les olvidó muy pronto quién había hecho posible su sanidad. Y la ingratitud, déjame decirte, es una característica natural de los humanos. Se tiene a la tendencia a olvidar los favores recibidos. Y a veces somos ingratos con el Señor. Y no solo con el Señor, sino también con los hermanos en la iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Por eso el Señor dijo a Israel, cuando entres a la tierra que yo te daré y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6, versículos 11 y 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando las cosas nos van bien, cuando nos sale un buen trabajo, cuando llegamos a fin de mes, cuando nos vamos de vacaciones, nos olvidamos de Dios. Pero cuando las cosas empiezan a torcer, cuando hay enfermedad en la familia, cuando llegan los problemas, cuando llegan los momentos de prueba, nos acordamos del Señor. Somos ingratos con el Señor cuando todo va bien, nos olvidamos. Pero cuando llega la necesidad, ¡ay Señor, ayúdame! ¡Sin ti no puedo! Por eso David se recordaba a sí mismo y a su alma.
Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, versículos del 2 al 5. Ser ingrato para con los hombres es de lamentarse, pero más lo es cuando te olvidas de los beneficios recibidos de parte de Dios. A lo mejor con el hombre te puedes olvidar de dar gracias por algo. Pero olvidarte de lo que Dios hace por ti. No todos vivimos una vida agradecida a Dios. Al 90% parece olvidarse lo mucho que Dios ha hecho por ellos. Semana tras semana, en el ministerio, incluso en la congregación. ¿Cuánto tiempo has pasado sin mostrar agradecimiento a Dios, al pastor, a tu familia, a los siervos de la iglesia, a tu compañero de trabajo? ¿Cuántas veces hemos sido ingratos con ellos? Solo uno de ellos regresa. Uno de ellos regresa a Jesús por una sola razón: estaba agradecido. Estaba agradecido al ver cómo su piel y todo su cuerpo estaba limpio. Y yo me imagino que este hombre en primera instancia podía haber, pues oye, recibido la sanidad y a lo mejor su casa le caía cerca de la zona del templo. ¿Y qué hace? Recibe la sanidad y primero va a su casa y luego va a buscar a Jesús. No, pero lo primero que hace este leproso es recibir sanidad y vuelve al origen, a la persona que le dio la sanidad. Agradecimiento. Eso es poner a Jesús en el primer lugar. Yo me imagino a este leproso, después de tantos años, podía haber ido a su casa primero. Y después a sus amigos. Y después incluso a recuperar su trabajo, que a lo mejor había perdido por causa de la lepra. Pero no, primero fue a Jesús. Y después, no lo menciona la Biblia, pero después me imagino que a lo mejor hubiera ido al hogar. O quién sabe. A lo mejor no tenía familia. A lo mejor este leproso, al no tener familia, empieza a seguir a Jesús en el camino. No lo menciona la Biblia. Es decir, que aquí nosotros podemos imaginar cosas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si el Señor de repente hace un milagro en tu vida, quita un cáncer de tu vida, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Tú hubieras ido a tu casa a dar testimonio a tu familia de lo que Jesús había hecho? ¿O primero vas a Jesús, le das las gracias y luego vas a tu casa y das testimonio de lo que Jesús ha hecho? Son dos cosas diferentes. Uno de ellos regresa. Sin pensarlo, regresa a buscar a Jesús que había hecho posible ese milagro. Cambió su vida. La cambió por completo. El leproso demostró su agradecimiento haciendo de estas tres maneras algo importante. Que por cierto, como hemos visto hace unos días, hay personas en la Biblia que no mencionan su nombre, pero tienen una labor importante y nos enseñan a nosotros. Yo soy de los que piensan que si en la Biblia hay una persona que no menciona su nombre y que el Señor hace un milagro en su vida, esa persona puede ser yo, puede ser tú. Este leproso adoró a Dios a grandes voces, sin importarle quién lo mirara o oyera. Se acercó a él. Cuando el leproso de lejos le habló para que fuera limpio, Jesús, ten misericordia de nosotros, lo hacía de lejos, pero recibe la sanidad y se acerca a Jesús. El leproso se puso a su servicio. Este leproso estaba dispuesto a adorar, a cooperar, a servir. Este leproso demostró agradecimiento. Si estás tú aquí y eres como esos 10 leprosos, ven. Jesús te quiere sanar. A lo mejor eres uno de los 9 que has recibido un milagro de parte de Dios, una sanidad, y te has olvidado de él. Hoy es tiempo de volver a Jesús. Vuelva a él. No te olvides de Jesús. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ese es el mensaje. Agradecimiento. Recibes sanidad
recibes un milagro en tu vida, vuélvete a Jesús. Agradecimiento. Radio Solidaria, una radio comprometida.